Muy buenos días a todos. Querida presidenta de la comunidad, querida Isabel, querido alcalde de la Ciudad de Madrid, querido José Luis, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Quiero, me van a permitir que por motivo de economía de tiempo no salude a todas las personas que están aquí, pero sí que haga unas breves referencias, en primer lugar, a los organizadores del acto, tanto a Alberto como a Luisa. Son 10 años consolidando ya un foro que es muy importante y yo creo que bueno, la presencia de todas las personas que aquí están pone bien a las claras que es un foro de extraordinaria importancia, que además nuestra presencia aquí pues testimonia un broche a 10 años de encuentros empresariales al más alto nivel. Vaya por delante, por tanto, mi enhorabuena por estos 10 años, a los organizadores, también a los premiados y, por supuesto, a los patrocinadores que ahí están por hacerlo posible. Es un honor también encontrarme con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con el alcalde de la Ciudad de Madrid. Yo creo que lo decía Luisa en su intervención, el alcalde de Madrid es el alcalde de España y nos sentimos muy orgullosos de ello porque nos representas a todos y la presidenta de la Comunidad de Madrid pues es una referencia, por supuesto, que trasciende lo autonómico, es una referencia en todos los sentidos a nivel nacional. La verdad es que sois un tándem de primer orden nacional e internacional y sois artífices de la pujanza y el desarrollo de la ciudad y de la Comunidad de Madrid. Yo, dicho esto, y como siempre agradeciendo vuestro cariño y vuestra amabilidad, tanto en lo personal como en lo político, muchas gracias por estar hoy aquí y vamos al lío. Yo creo que lo que tengo que decir es que estamos siempre al lado de los empresarios para apoyaros vuestra tarea empresarial, para generar actividad económica, generar riqueza, generar empleo y apuntalar el desarrollo económico y social de nuestros respectivos territorios. A eso es lo que dedicáis en cuerpo y alma gran parte de vuestros esfuerzos, de vuestros recursos y también es de justicia, en primer lugar, reconoceros la labor que hacéis para vosotros, pero para la sociedad en general de toda España. Yo también quiero trasladar un mensaje de que Castilla y León es una tierra que abre los brazos y que es una tierra magnífica para invertir, que tiene las puertas abiertas a todos para que vengáis a nuestra tierra. Hemos sido capaces de implantar un modelo de desarrollo sobre las bases de la innovación, por un lado, de la sostenibilidad, por otro lado, y de la alta calidad de vida que tienen las personas que viven en Castilla y León. Nos esforzamos y cada vez más somos más competitivos y estamos consiguiendo pues, cuestiones como crecer en empleo. Creamos empleo. Llevamos 3 años seguidos bajando las cifras de paro y subiendo las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Tendríamos que remontarnos ya a 16 años atrás. También hemos sido capaces en el año 2023 crecer en nuestro Producto Interior Bruto en el 2,7%, superando todas las expectativas y todas las previsiones y estando muy por encima de la media de España y de Europa. BBVA Research prevé que seamos la región de Europa con mayor aumento de PIB per cápita del año 2019 al año 2025. También nuestra economía crece y lo hará con fuerza. Somos líderes en exportaciones, con un crecimiento del 15% el año pasado y este año estamos en torno al 11% en el primer trimestre del 2024. Por tanto, muestra que somos competitivos hacia el exterior. También nuestro índice de producción industrial sigue creciendo. Fue el segundo crecimiento más alto de toda España en el 2023 y hemos consolidado también ese segundo puesto en el año 2024. Por tanto, demostramos que somos una comunidad fuertemente industrializada. También somos líderes en energías renovables, en turismo rural,
por supuesto en automoción y en distintas figuras agrarias y agroalimentarias. Somos referentes en sectores como el forestal, el farmacéutico, el biosanitario, el logístico, el de la ciberseguridad. Estaba con Ginés, que le perdió la referencia. También en el sector aeronáutico somos una referencia a nivel nacional. Y todo lo que se ha alcanzado es de la mano de los empresarios, de las pymes, de los autónomos, porque sin vuestra labor, desde luego, no hubiera sido posible. Habéis apostado por Castilla y León y os lo agradecemos, estamos muy orgullosos, os lo he dicho, os abrimos permanentemente las puertas de Castilla y León y de la Administración de Castilla y León y os invito a todos a seguir apostando por nuestra comunidad autónoma. Hacemos una política de ayudas directas, también de mejora de la financiación, de la internacionalización, de poner suelo industrial a bajo precio competitivo para que la gente pueda instalarse, apostar también por la innovación y por la digitalización, me parece especialmente referente. Y quiero hacer una referencia a algo que siempre pasa desapercibido, que es la fiscalidad moderada, y yo lo digo también con inteligencia, que se sitúa entre las comunidades autónomas con una fiscalidad especial para los emprendedores, para las familias y para el medio rural. Decir en este sentido que tenemos la fiscalidad más baja de la historia de Castilla y León en estos momentos. Sé que hay otras comunidades autónomas, como la madrileña, que están un poquito mejor que nosotros y vamos siguiendo, pero no os alcanzamos, Isabel. Pero sí quiero hacer una referencia. Hace unos consejos de ministros, la ministra de Hacienda habló de armonización fiscal y todos tenemos la tendencia, cuando la ministra de Hacienda habla de armonización fiscal, de echarnos las manos a los bolsillos que vienen a por nosotros. Si por armonización fiscal se entiende que es obligarnos a subir impuestos, en Castilla y León estamos totalmente en contra. Lo digo así de alto y así de claro. Y específicamente recuperar impuestos como el de sucesiones y donaciones me parece un error porque perjudica por un lado a las familias, pero sobre todo me parece un duro golpe a las empresas. Nosotros queremos ayudar a vuestra labor y para eso no debemos poner trabas, no debemos poner impedimentos y eso forma parte del ADN del Gobierno que presidimos tanto Isabel como yo y, por supuesto, el alcalde. Me parece también relevante la colaboración público-privada y el esfuerzo conjunto que siempre hacemos entre la Administración autonómica y las empresas, que es lo que permite generar actividad económica y crear empleo. ¿Qué es lo que ofrecemos en Castilla y León? Pues ofrecemos seriedad, ofrecemos estabilidad política, ofrecemos certidumbre. Y eso es algo que no solo lo ve el sector empresarial, los empresarios, autónomos, pymes, etcétera, sino que, me refiero del entorno de Castilla y León y de España, sino que lo ven los inversores industriales y empresariales también de fuera de España. Y lo decía el alcalde, somos la comunidad autónoma con mejor educación de toda España y una de las mejores educaciones del mundo. La formación de los recursos humanos hace también que nuestro sector industrial y nuestro sector empresarial sea no solo más competitivo, sino que sea además también un lugar donde ese ámbito educativo de primer nivel se pueda desarrollar. Y luego yo creo que, como último, cualquier proyecto que contribuya a crear riqueza y empleo en Castilla y León contará siempre con el apoyo de mi Gobierno y lo quiero poner en valor porque nosotros pretendemos ser un Gobierno útil, un Gobierno eficaz para seguir construyendo de la mano de la sociedad en general y de vuestra mano en particular una tierra de oportunidades que sea referente en España y fuera de España, donde se pueda invertir, donde se pueda trabajar y donde se viva muy bien. Yo creo que eso es lo que, en resumen, se puede decir que es Castilla y León. Yo cuento con vosotros, os animo a seguir acompañándonos en esta gran tarea conjunta y agradezco tanto a los organizadores, a Alberto y a Luisa, a los premiados, a los participantes, el trabajo de hoy, el trabajo cotidiano de todos los días y, por supuesto, al alcalde de Madrid y a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias.